Mientras un grupo de docentes autoconvocados que realizan un paro de actividad reclaman nuevamente en la rotonda de ingreso al barrio Granbur, crece la hipótesis de la normalización de las clases presenciales tras los dichos del ministro de Salud Juan José Esteban, que recalcó que es momento de que los alumnos vuelvan a las aulas, en burbujas, advirtiendo que la virtualidad continúa siendo una complicación muy importante para la educación. ¿Están preparadas las escuelas del interior provincial? Yo creo que, bueno, yo no soy experta en salud y, bueno, los epidemiólogos y los profesionales de la salud sabrán por qué dicen esa información, pero desde el punto de vista educativo, en lo que nosotros hemos vivido desde que comenzamos con la presencialidad en las escuelas, hemos vivido muchos momentos de tensión, de miedo, incertidumbres, en las cuales nosotros para poder tener una convivencia, digamos, dentro de esta convivencia condicionada con un protocolo, no fue fácil, ¿sí? Nos fuimos, digamos, adecuando a la situación hasta comprender, entender cómo era el tema del contagio, al poder a empezar a trabajar articuladamente con la gente de salud, a poder también hacer tomas de decisiones pertinentes, y bueno, todo eso nos llevó un proceso, ¿sí? Y hasta ahora podemos decir que la situación la podemos controlar. Hemos empezado a trabajar primero con 3 burbujas por la cuestión epidemiológica, solamente con 10 alumnos en las aulas. Y bueno, a medida que fue después de las vacaciones, ya nos reincorporamos con la, digamos, de unir las burbujas a 2 burbujas. O sea, estamos teniendo en las aulas 15 alumnos, por supuesto respetando el distanciamiento de 2 metros de entre los pupitres, el tema de los recursos que requieren de la higiene, de las manos, y bueno, y hemos también, quiero recalcar que se le ha brindado todas las herramientas de protección, tanto a los docentes como bueno, todo lo que necesitamos para poder protegernos de esta pandemia y del contagio, por supuesto. ¿Cuál?